y los capos. Y le fueron dando seguimiento y le fueron captando mensajes, llamadas, y descubrieron que ella fue la enlace para la... Mírala ahí, mírala ahí. Mira qué mujer, mira, imagínate, un tipo con tantos cuartos. Pero ella nació hija de un narcotraficante, apellido Coronel, que mataron una vez en México, y una familia ligada al narcotráfico. Mírala ahí. Esa señorita, tan bonita, que me da pena a mí, en un sentido, puede chuparse una cadena perpetua con el relajito y ponerla como está el Chapo. Que mire, mi hermano, hay que tener un cerebro bien puesto para no ponerse loco. El Chapo lo tiene en una celdita del tamaño de una marquesina de un vehículo. Ahí tiene que hacer sus necesidades. Ahí tiene que comer, dormir, y lo sacan una hora en una cárcel de Colorado, que no ve ni la tierra, ni ve el cielo, ni nada. Oye bien, una cosa terrible, y no tiene contacto con nadie. Nadie lo visita, ya los familiares de Chapo no lo visitan. Ni ve a nadie, lo guardia, es con un sistema que tiene la celda, que ellos no hay forma de tocar. O sea, el Chapo hay apenas de que oye música religiosa, que la ponen interconectada en la celda. Una cosa terrible para usted ponerse loco. ¿Tú sabes lo que tú no sabes cuándo es de noche ni cuándo es de día? Mientras está ahí en la celda. No sabe qué día es, si es sábado o domingo. Porque la gente sí te celebra. Fulanito consiguió cuarto. Pero cuando te agarran, te dan en la madre. Mira cómo murió Noriega, vuelto un guiñapo. Y la gente ve, fulanito consiguió cuarto en droga, a muchos lo disfrutan y terminan en la cárcel. Mira, entonces esta muchacha pudiera, mire el Chapo ahí, pudiera chuparse unos añitos. Y no le permiten nada que pueda, para que no se suicide. Porque, oye, lo que le hacen es para cualquiera quitarse la vida. Eso, mira, eso es terrible. Bueno, entonces, ella dice que va a negociar, va a dar declaraciones, porque ahí hay un narcotraficante mexicano que ha pasado a ser verdadero líder de esos carteles. En mayo, Zambada. Ismael Mayo Zambada, que nunca ha caído preso. Y es un... Dicen que era más que Chapo. Nunca ha caído preso. La gente casi no lo conoce. La gente casi no lo conoce. Ese es el verdadero líder de todos los carteles. El Mayo Zambada. Entonces, di que el Mayo está temblando porque esta mujer pudiera delatarlo, pero que... Ah, entonces, ¿cómo los norteamericanos actúan? Hay un testigo que era de esos carteles, que el tipo cantó y dijo que esta mujer fue la que compró el terreno cerca de la cárcel donde Chapo se mudó, fue la que dirigió la fuga de Chapo, que mandó, ¿cómo es que se llama esa droga? ¿Cómo es? Bueno, el caso es una droga ahí rarísima y... esa misma, heroína y cocaína, ya tú sabes, o sea... O sea, está metido en berenjenar, porque es que la gente, y esta nació arriba de la droga, porque el papá y los tíos, todos narcotraficantes. Bueno, otro tema que realmente está en el tapete, y escribe hoy César Pérez un artículo. César Pérez es un gran intelectual de izquierda. Y luchó a través de su columna y de su participación en Marcha Verde, luchó porque en este país se produjera un cambio, aunque fuera un cambio que, como yo decía, a los 2 o 3 meses haya que luchar contra ese cambio, porque no resulte del todo como la gente ha esperado. Pero bien, él decía lo mismo que yo digo. Había que salir del PLD, no importa, había que salir. El PLD no podía seguir gobernando este país. Porque a donde el PLD había llevado este país,
era destruyendo el país que estaba. Era jodiendo este país. El PLD jodió este país. Por tanto, el PLD no podía seguir gobernando este país. Una mafia entronizada en el robo, en la corrupción, todo es en función de negocios. Los PLDistas no hacían nada que no fuera pensando en negocios. Entonces eso se convirtió en un cartel mafioso. Eso no es partido político. José Lalu lo ha dicho. Danilo Medina tiene eso como un instrumento para su preservación y su impunidad. Y creyendo que puede salir airoso de todo estos casos donde están involucrados gente de sus familiares más cercanos, hermanos, funcionarios. Porque lo que hicieron esa gente no tiene parangón. Bien. César Pérez, sin embargo, habla y dice alguna cosa de los funcionarios, el poder, como mucha gente desde que llegan a un cargo, se transforma. Él dice que cambian mujeres mucho, cambian de casa. Cambian todo, muchachos. No le cogen la llamada a la gente. Nosotros que hemos visto eso en los últimos días. Con gente, señores. Pero vea, para que no crean ni que es una cosa mía, yo le voy a leer algunos párrafos. Sí, porque pueden pensar, y yo he hablado mucho de eso. Yo he hablado mucho. Pueden pensar, ah, no, eso más que... No, yo, tú verás. Porque yo he hablado mucho. Entonces, vamos a ver, mira, César Pérez, vamos a ver, es un artículo verdaderamente interesante, pues, míralo aquí, del poder y su demonio es que lo titula, míralo ahí, Jorge Luis. Míralo ahí, del poder y sus demonios. Yo le voy a leer algunos párrafos para que ustedes vean. Y le voy a poner algunos ejemplos. El poder es el objeto de estudio de diversas ramas del pensamiento científico, particularmente de la ciencia política. Especialistas en ese tema lo han tratado con la profundidad propia de sus oficios. Sin embargo, a pesar de los irremediables límites del saber popular o de sentido común, es evidente la precisión con que la gente corriente, basada en ese saber, percibe y describe los cambios de comportamientos de alguna persona cuando asumen determinada forma de poder. Sobre todo en el ámbito de la política. Lo perciben muchos de los incumbentes de los gobiernos que terminan y de igual manera en lo que les suceden. Como ocurre actualmente en nuestro país, siendo muchas las anécdotas que se cuentan sobre el particular. Las experiencias vividas que motivan la generalidad de esas anécdotas son tan variadas como los sectores sociales y singulares personas que las cuentan. La queja más frecuente es que tal o cual funcionario, antes muy amigo o compañero de viaje en un colectivo, no devuelve llamadas o que ahora da un trato distante. Este sociólogo, o sea que los sociólogos estudian el comportamiento humano.